Gracias, gracias por continuar ahí. Estamos hablando realmente de que personas que me llamaron, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué hacemos con la cena? Bueno, la cena es una comida importante, solo que no debe ser muy copiosa, a menos que usted sea una persona que no comió en el día, entonces tiene que hacer una comida completa para la cena, pero no es lo ideal. Y estaba trabajando un material sobre aquellos neurotransmisores que nosotros que tenemos y que ahora mismo con los problemas de Alzheimer, los problemas de la depresión que está muy común en nuestro medio, la falta de sueño lleva a depresión, porque cuando uno no duerme y además aumenta el estrés en el día. Muchas personas en el tránsito que no han dormido son como guerreros con un volante en las manos. Y hemos hablado de que esos neurotransmisores puede ser, si la dopamina es la que normalmente usted oye que los atletas toman. Bueno, eso nosotros lo conseguimos a través de los alimentos y la necesita nuestro cerebro, pero la necesita a partir de aminoácido, de una proteína. Entonces, pero hay esta, que es la que las personas, una persona de edad me preguntaba, es aquella que usted necesita para dormir. Es un neurotransmisor que viene a partir de buenas comidas. ¿Cuál es buena comida? Por ejemplo, lecitina. Usted puede conseguir lecitina en los huevos, en las habichuelas, en la soya, en la proteína de soya, pero también en los granitos de... Yo lo piqué un poquito, que usted puede, que tiene en el mercado local, sobre todo germen de trigo que vamos a usar. Entonces, yo voy a hacer dos tomates rellenos. La proteína que voy a poner es un poquito de queso rallado. Si quiere, le puede poner un huevo. Quito la mezcla, ¿verdad? Le vamos a sacar todo lo que tiene dentro y luego lo vamos a rellenar. Lo voy a rellenar de nutrientes que le aumentan la serotonina. Y la serotonina es indispensable para dormir bien. Yo le digo a los pacientes que aunque le dicen, no debe comer carbohidrato de noche, si usted no duerme, usted debe tomar carbohidrato de noche. Por eso nuestros abuelos decían, una lechita caliente, un chocolatito. Sí, si usted no duerme, debe de hacerlo. Porque los carbohidratos son el alimento del cerebro y un cerebro que no duerme es un cerebro que está agitado, hiperactivo. Entonces hay que bajarle la actividad nocturna. ¿Cómo se le baja? Bueno, al contrario de lo que usted hace en el día. En el día, para tener dopamina, usted consume proteína y en la noche un poquito de carbohidrato para aumentar, este ya lo había hecho, la cantidad de nutrientes. Eso se llama alimentar el cerebro. Hay que alimentar el cerebro. El cerebro es un órgano igual que los demás, como son los músculos, y necesita ser bien alimentado, pero es un órgano que demanda alimentos de alta calidad. Usted no puede darle cualquier cosa. Entonces, nada de grasas malas. Entonces yo voy a poner un poco de grasa buena, monosaturada, que le va a aumentar un poquito, le va a dar un poquito de calorías, pero de buena caloría. Yo este lo corté, es el otro tomate, que lo mezclé con la hierba. Ustedes van a ver ahora. Perejil, es el perejil, ayuda a que aumente la serotonina en su cuerpo. Y le voy a añadir, déjeme mezclarlo, un poquito de germen de trigo. Es muy, muy importante. Y la semilla de linaza. Mire, la semilla de linaza, si usted puede tomar un suplemento de linaza, sería bueno, sobre todo en la noche, para que su cerebro comience a descansar. Porque no es posible pasar el día trabajando y luego no poder dormir en la noche. No se ponga a ver. Yo normalmente digo, no, yo no veo noticia de noche. La noticia que yo, total, ¿qué yo voy a hacer para ir a la cama con la noticia? Nada. Entonces, lo que hace es que le agita. Yo prefiero
leerla en la mañana, y entonces lo que haya que resolver, lo resolvemos. Añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta. ¿Con qué vamos a servir estos tomates? Puede ser con vainitas, ay, qué rico, pero yo lo voy a hacer con arúgula. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el hierro, el precursor del hierro que tiene la arúgula, que le va a ayudar también, si tiene problemas de que tiene anemia, las personas con anemia no duermen bien. Un poquito de ají. Vamos a una pausa. Estoy añadiendo ají. Luego que vengamos de la pausa, vamos a armar los tomates y vamos a ver la importancia de que esta receta tan sencilla le va a ayudar a calmar su cerebro y a tener un buen sueño, pero sobre todo vamos a ver qué otra cosa hace la serotonina en nuestro cuerpo. Aquí hay alguien que está celebrando su graduación. A mí me encanta la gente que se gradúa. Anercy, felicidades. Muchas felicidades en este día. Ella tuvo su graduación el viernes. Ella es la coordinadora de planta. Y nosotros realmente la felicitamos porque tener el valor de trabajar desde las 5 de la mañana, estar aquí a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y salir de aquí a la tanda de la noche para coger para una escuela. Eso es ser valiente, solo una mujer puede hacer eso. Felicidades, felicidades. Señores, se puede, cuando se quiere, se puede. Y hablábamos que además, Anercy, para aprender, para fijar y para la memoria se necesita serotonina y se necesita también dopamina. Y este plato, esta preparación que nosotros estamos haciendo ahora, está llena de ello por toda la lisina que le hemos añadido. Ah, un poco de queso, pero se lo voy a poner un poco arriba. Le voy a poner un poquito arriba. ¿Por qué queso? Porque el hierro vegetal no se fija a menos que haya un poquito de proteína animal. Y por encima lleva buena grasa. El cerebro necesita buena grasa. Este es aceite de oliva. Lo ponemos aquí. Pero no se hace, a ver cuál es la tapa de los dos. Hay que taparlo. Esta es, exacto. Y el otro. Ese es, usted puede comer uno, puede comer dos. Porque déjeme decirle, ¿cuántas calorías tiene? 65, nada más. No, es mucha. Un poco de, si le añade más queso, las calorías aumentan y aumentan las grasas. Voy a añadir el poco de, y aquí vamos, debe taparlo y luego van a estar, recuérdese que necesitamos, eso en 12 minutos están listos, esos son los que están listos, los que están poniendo en pantalla, vamos a quitarlo y vamos a ver cómo comemos esto. Se dan cuenta, tiene un líquido muy sabroso, que es el líquido del tomate. Ve que con el muy bueno. Yo voy a poner ambos. Una cena sencilla, rica, nutritiva. Puede utilizar el líquido para ponerlo encima. Y también lo puede poner, si tuvieran vainita, yo pondría vainita también porque son muy ricas en hierro. Entonces, resumiendo, la cena es importante. Si usted necesita, si no duerme, yo le pondría un pedacito de pan o de batata asada, una porción. No le tenga miedo. Lo que tiene que cuidar es la cantidad. Entonces, un pan pequeño o tres onzas de un vívere que sea alto en carotenoide como lo es la batata, que es mejor que cualquier otro. Nuestro organismo demanda nutrientes, sobre todo del cerebro, todo nuestro cuerpo y de muy buena calidad.
mejor tener poquito y de buena calidad. Eso sucede cuando usted necesita mantener su cerebro funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que nuestro cerebro se deteriore por el problema? El Alzheimer no hemos encontrado la cura. El hombre todavía no ha encontrado la cura, pero sí se previene. Se puede prevenir. Yo siempre digo una fórmula. Se le puede añadir suplementos, buena grasa, como la lisina. Se le puede añadir vitamina C mezclado, ácido fólico, vitamina B5, B6, junta. Es una fórmula perfecta cuando usted tiene problemas muy fuertes de memoria para que su cerebro se alimente. Pero si usted ha estado, por ejemplo, las mujeres en edades jóvenes maduras, que no son jovencitas, que estén constantemente en dieta de reducción, tienden a bajar los niveles de serotonina de su cerebro porque no alimentan ese órgano tan, tan importante como lo es el cerebro. Entonces, si usted no come, usted, por más que quiera aprender, se le va a olvidar todo, no sabrá dónde dejó la llave y dónde, mira, se me perdió tal cosa, no encuentro la cartera, es porque su cerebro no está funcionando adecuadamente. Y si usted no hace un stop, no para, si no para, ese cerebro se va a ir deteriorando. Así como usted come para alimentar su corazón, comemos para alimentar el cuerpo, hay que comer para alimentar el cerebro, porque el cerebro demanda buena, buena comida. Y acuérdese que la glucosa es el alimento del cerebro. Entonces, si usted dice, no voy a comer nada de carbohidrato, tendrá un hermoso cuerpo, pero será una tonta o un tonto. Usted se va a embellecer lo que se ve y va a deteriorar aquello que no se ve. Entonces, es mejor, pero sobre todo en el... Si no morimos, vamos a envejecer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una vejez muy afectada. Viejitos que sencillamente comienzan a sufrir de delirio. Dan mucho trabajo porque no saben dónde están. Terminan con Alzheimer. Ahí es muy importante que nosotros mantengamos funcionando bien nuestro cerebro. No para hoy, sino para todo lo que nos queda de vida, porque va a estar ahí, va a estar funcionando, va a estar mandando mensaje a nuestro corazón, a todo nuestro, para comer. Por ejemplo, si usted no tiene un buen cerebro, usted cuando esté comiendo no va a saber cuándo parar, que debe ser en 20 minutos. El cerebro sabe que a los 20 minutos ya usted tiene sus nutrientes completos. Pero si usted no tiene un buen cerebro, bien afilado, como decía un autor, va a tener problemas con eso. Le agradezco que esté con nosotros y recuerde que estamos aquí haciendo lo que es comida, terapia alimentaria y comida sana. Pero no se vaya, porque va a seguir Rosanita con su cocina sazonando bueno. ¿Verdad que sí, Rosana? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.